Continuamos con más del programa y ahora tenemos una excelente invitación, ya que se avecina el 40 aniversario del Ballet Folclórico de América de Nicaragua, y para eso hoy tenemos a uno de sus integrantes, uno de la compañía Ervin Calero, que nos va a comentar un poquito acerca de esta gala, donde usted puede ser partícipe, no solo disfrutar de los soles, la tradición, la cultura, sino también de poder ver el repertorio y la trayectoria de este excelente ballet presente en esta puesta escénica próximamente. Ervin, buenos días, bienvenido. Buenos días, primeramente gracias por la invitación, el espacio que nos dan, ¿verdad?, al Ballet Folclórico América de Nicaragua, del maestro Miguel Ángel III, invitando a toda la población a celebrar juntos con todo el ballet el 40 aniversario de fundación del Ballet Folclórico, ya, y que será en el Teatro Nacional Rubén Darío este domingo 19 de marzo a las 6:30 de la tarde. Ok, el costo de la entrada para todos aquellos que quieran participar, porque me imagino que ya está también en taquilla la ticket para poderla adquirir, ¿cuánto vale? Sí, claro, de ahí en taquilla el teatro también, los bailarines tienen sus tickets, nosotros mandamos también tickets. Cuesta en la platea y primer balcón están en 250, segundo balcón está en 200 y tercer balcón 150. Precio accesible porque sabemos pues que los costos del Teatro Nacional son bien elevados. Sin embargo, pues nosotros tenemos las entradas bien accesibles para que la familia pueda ir a deleitar un poquito de nuestra identidad nacional a través de la danza. Bueno, muchas veces por acá nos acompañó el maestro Miguel Ángel III y conocemos muy bien de que esto ha sido un esfuerzo, un trabajo, y el cual ahorita, bueno, no ahorita, desde un momento se ha visto todos los méritos adquiridos. ¿Cómo son estos 40 años? ¿Van a haber presentes jóvenes que integraron el ballet en sus inicios? ¿Qué sorpresas tienen para todos los que vayan a este evento este domingo? Sí, bueno, primeramente el Ballet América de Nicaragua inició como un grupo de variedades, ya incluso se llamó Show América, okay. Ya después le cambiaron el nombre al Ballet Folclórico. El profesor Miguel Ángel III, pues en este espectáculo de 40 aniversario vamos a demostrar las dos facetas de la América, la parte de las variedades y la parte folclórica, que es la que más se ha impregnado en los bailarines. Y obvio, pues tenemos un grupo invitado muy bonito que son los señores de adultos mayores del IMSS, ya, sí. Del IMSS, que se llama Pelscam. Ellos van a deleitarnos con, como siempre, en los últimos años han sido los colaboradores, aliados al ballet, y ellos van a estar presentando también su... Aparte que tenemos el Ballet Folclórico Infantil América de Nicaragua, donde van a ver a los niños, que son las futuras generaciones del ballet, desarrollando estas artes bellas que se hacen a través de la danza. Y también vamos a tener la presencia de un Miguel Ángel, que a pesar que él está un poco delicado de salud, pero con aquel espíritu de seguir haciendo cultura, seguir haciendo esta bella arte, él va a hacer una presentación con cinco bailarinas que bailaron en su época también. Una de ellas es Doña Rita, que creo que ya salió en una de las fotos ahí. Fue una de sus primeras bailarinas, donde él ganó muchos concursos en el Oboyag, en aquella discoteca que yo ni había nacido. Ya estaba el ballet, el Show América con Don Miguel Ángel III. Es que bueno, y usted va a poder disfrutar de este gran evento de celebración del 40 aniversario. ¿Cuánto es el elenco actual del ballet? Sí, ahorita pues anda alrededor de 60 jóvenes, aparte andan como unos 35 niños, okay. Ya, y más los invitados. Aparte del equipo técnico, el Ballet América de Nicaragua ha preservado y conservado las coreografías de maestros como Guillermo Urbina, el profesor Francisco González, Manuel, el profesor Norlan Merlo, que está ahorita de director artístico. Tenemos el apoyo del profesor Javier Durier, y pues en la parte técnica que yo estoy trabajando, el profesor Ervin Calero. Ok, estamos hablando entonces que es un show espectacular, que usted puede ser partícipe con una gran escenografía en la sala principal del Teatro Nacional Rubén Darío este próximo domingo, 6:30 en punto, se abren las puertas. Usted no está ahí ese momento, luego ya no entra. Así es, hay que estar puntual en el teatro, siguiendo las recomendaciones, ¿verdad?, que el teatro sigue. Y decía, sí, este año llevamos escenografías nuevas, parafernalia nueva y vestuario nuevo. Queremos el maestro
tercero se ha preocupado porque estos 40 años sean bastante voluminosos, que la gente pueda apreciar de nuestra identidad nacional a través de la tarde. Y pues invitarle a toda la familia, que no hay nada mejor que un domingo pasar en familia rescatando eso de poder estar viendo cada baile, cada expresión, porque recordar que los bailes folclóricos son aquellos que emanan de las tradiciones de los pueblos. ¿Ya? Así es. Entonces, invitándolos a todos y estamos a la ¿Cuánto va a estar el evento, el show? Son dos horas de baile folclórico, un recorrido desde Managua hasta la costa atlántica, ya de expresiones culturales y folclóricas. Están totalmente todos invitados y así pues promovemos un poco la nacionalidad de nosotros los nicaragüenses. Y bueno, es algo muy importante, el complemento de todo lo que es este evento, pero se dice fácil 40 años, pero estamos hablando que esto es indagación, historia, escenografía, el hecho del vestuario, que vaya acorde con lo que están interpretando, con lo que están bailando, el conocer perfectamente las tradiciones, la cultura de las diferentes regiones de nuestro país, vos decís algo muy importante, el rescatar estas tradiciones, el presentarlo, el llevarlo a un escenario y el que la gente se enamore de ellos, se sienta el orgulloso de ser nicaragüense, es lo bonito. Son 40 años que cumple el ballet y usted puede ser partícipe, ya los boletos están en taquilla, de igual manera lo pueden adquirir con cada uno de los diferentes integrantes del ballet. En tu caso, Armin, ¿cuánto tenés en el ballet? Pues yo ahorita estoy de colaborador, siempre he apoyado a Miguel Ángel. Cuando yo estaba pequeño, pues yo residía en las escuelas del Ballet de América de Nicaragua. Ahora estoy en la parte técnica, trabajando en compañía de otros dos jóvenes que tienen más energía y más vitalidad que yo, en la parte con los niños del ballet infantil. Y pues lo interesante aquí es de la manera como los jóvenes se han apropiado, ya jóvenes nuevos, y la historia del ballet, que por 40 años han pasado centenares y centenares de alumnos, ya yo solo oigo las historias, yo conozco a la América de Nicaragua desde que estaba chavalo, ya, y oigo las historias de grandes bailarines y han salido de este grupo, de este ballet folclórico, grandes maestros que hoy tienen sus propias agrupaciones, ya, y que son parte de nuestra historia del Ballet América de Nicaragua. Bueno, muchas gracias, mi estimado Derby, por traer esta excelente invitación. Desde ya, felicidades en este aniversario. Un saludo a nuestro estimado Miguel Ángel III, que se recupere y que también sabemos que va a estar excelente en ese gran evento y espectáculo este próximo domingo, 6:30 de la tarde, en el Teatro Nacional Rubén Darío, los 40 años del Ballet Folclórico América de Nicaragua. Así culminamos la revista. Esperamos que usted la haya pasado muy bien. Yo te espero mañana, 8:00 de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua.